Es varias cositas. En primer lugar, esto lo noté en el curso de posgrado, pero se los quiero leer también a ustedes acá. Es una cita de Jorge Alemán. Jorge Alemán es un teórico argentino creo que es filósofo, ¿no? Es filósofo psicoanalista. Sí. Sí, es filósofo, pero también es psicoanalista, y que vive en España, no vive en Argentina, aunque ahora con todos los problemas que hay en Argentina, como él es muy convencido, digamos, de las causas de izquierda, se quedó en Argentina pues para apoyar y para hacer todo lo que se tiene que hacer. Jorge Alemán ha escrito sobre muchos temas, ha escrito mucho sobre la cuestión del sujeto y también ha sacado un tema muy interesante que tiene que ver justo con la construcción de la subjetividad, por un lado, pero por otro lado, con la construcción neoliberal de la subjetividad. Y realmente nosotros reconocemos y confesamos que es a partir de Jorge Alemán y a partir de Néstor Rammstein, porque Néstor Rammstein, antes que Jorge Alemán, cosa que no hemos comentado, pero que así es, antes que Jorge Alemán, Néstor Rammstein también trató el tema de la construcción neoliberal, o capitalista más bien, de la subjetividad, más o menos en los mismos términos que Jorge Alemán. Entonces, es a partir de ellos dos que hemos nosotros pensado que el tema del momento actual es ese, por varias razones, que yo creo que vamos a tratar de explicárselas desde nuestras tres perspectivas. Y yo, para empezar, mi perspectiva va a iniciar con un epígrafe, una citita de Jorge Alemán, que dice: el secreto de la subjetividad es el capital, y el verdadero botín de guerra del capitalismo contemporáneo es el sujeto. Lo voy a repetir, y piénsenlo, porque quiero que alguno de ustedes me diga, o alguna o alguna de ustedes nos digan si, ¿qué entienden ustedes por esto? El secreto de la subjetividad es el capital, y el verdadero botín de guerra del capitalismo contemporáneo es el sujeto. ¿Quién quiere decir algo al respecto? Les comento que esta sesión se está grabando, así es que hablen, porque si no van a decir que qué onda, que cómo es posible que nadie quiera opinar, compañero. ¿Cómo te llamas? Rómulo. Rómulo, ¿saben qué? Vamos a tratar de que cuando vayan a hablar, digan su nombre, para que así a ver si al final del semestre ya nos pudimos aprender sus nombres. Bueno, de algunos por lo menos. Gracias, Rómulo. Bueno, yo puedo interpretar que, digamos, el capitalismo funcionaría más eficazmente a través de la mercantilización del ser humano, es decir, ya no solo produciendo mercancías, sino volviendo al ser humano como una mercancía, un producto de, y que, o sea, por un lado, eso permitiría, por ejemplo, con lo que leí en el programa, ¿no?, con la construcción de la subjetividad neoliberal, en la que el sujeto se identifica con la figura del empresario de sí mismo, que permite una autoexplotación más eficaz,
y entonces digamos que ya no había como la dimensión de la enajenación, ¿no? Es decir, el sujeto no se ve a sí mismo como enajenado, sino que se identifica con su explotación y él mismo promueve su explotación. Entonces, en ese sentido, creo que sería como un objetivo central para el capitalismo para seguir existiendo y reproduciéndose. Muy, muy padre, Romulo, lo que dijiste. Realmente, sí, este es uno de los, específicamente es uno de los temas y puntos que vamos a tratar, y recurrentemente vamos a volver sobre esto, porque esto es como el gran tema, ¿no? Entonces, el secreto de la subjetividad es el capital, y el verdadero botín de guerra del capitalismo contemporáneo es el sujeto. Fíjense aquí en dos cosas. El secreto de la subjetividad es el capital. O sea, lo que se nos está diciendo es que la subjetividad, un tema que es un tema de la psicología, un tema de la filosofía, el tema del sujeto es un tema de toda la historia de la filosofía, y sin embargo aquí de pronto nos dicen que el tema como dice exactamente, el secreto de la subjetividad es el capital. Es decir, se está introduciendo un elemento para pensar un tema filosófico que como que parecería que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? La cuestión del sujeto, que está tratado desde Platón hasta nuestros días en la filosofía, de pronto parecería que el capital, ¿qué tiene que ver con el sujeto? ¿Qué tiene que ver con, no sé, con Hegel, con Kant, con, ¿no? Bueno, y resulta que ahora se dice que el secreto de la subjetividad es el capital. Y el verdadero botín de guerra del capitalismo contemporáneo es el sujeto. Específicamente, ¿qué quiere decir esto? El verdadero botín de guerra del capitalismo contemporáneo es el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Por favor. Bueno, vas a pensar en primer lugar a qué tipo de guerra se está refiriendo. Muy ambiguo, sobre todo. De la guerra del vivir, digamos. Ah, la guerra del vivir. Sí, sí. Pues si lo relacionamos un poco más al cuerpo, sobre todo podría ser como una construcción de sensibilidad, ¿no? Específica en el capitalismo, ¿no? Puede ser como qué sentir, qué pensar, qué hacer, cómo actuar, ¿no? Con otras personas, ¿no? Es principalmente como se va expandiendo las prácticas, ¿no? Las prácticas capitalistas, ¿no? No hay capitalismo sino que lo practique, entre más y más fácilmente otras personas puedan tomar esas prácticas para sí mismos y para otras personas, pues obviamente no es el clima. Ajá. A ver, vamos a ver, ¿qué es un botín de guerra? Se va a ganar. Exacto, lo que se conquista, digamos, ¿no? Cuando es una guerra. Entonces, en la guerra de nuestro vivir dentro del capitalismo, ¿no? Lo que el capital gana es el sujeto. ¿Qué puede querer decir esto? Es decir, el sujeto es el botín de guerra, lo que el capital ha ganado a lo largo de tantas décadas y siglos, no tantos, pero bueno, algunos, de capitalismo. Lo que se ha ganado el capital es al sujeto. ¿Qué puede querer decir esto? ¿Sí? Sí, soy Amadeus. Es muy interesante esa pregunta y creo que puede tener muchas dimensiones, como ya hablamos con ellos. Creo que una de las dimensiones más importantes sería el corte económico, filosófico. Y aquí, botín de guerra, pues es en una guerra el botín es un premio, no es algo que obtiene el vencedor y que lo arrebata y lo atesora. Ahora, aquí es muy interesante que sea el sujeto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el estado del capitalismo y el hecho de que es una mercancía como tal, a veces solemos pensar en cuestiones físicas, en bienes materiales, cosas de ese tipo, pero aquí va más allá, es un paso más allá. O sea, el hecho de que el sujeto sea el botín de guerra es que el capitalismo, quizá pensemos en cuestiones concretas como empresas, el objetivo que tienen es la persona, ya ni siquiera el hecho de que las personas puedan poseer cierto bien material, sino que la persona misma esté supeditada, inclusive de manera voluntaria, creo yo, o parece ser, a determinada empresa, por ejemplo, a
determinado factor del capitalismo. Eso se puede ver, muy, por ejemplo, en muchos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en una plataforma como Netflix, ¿no? Es algo muy interesante, ahí podemos ver películas, series y todo ese tipo de contenido, pero llega un momento en el que nosotros, de alguna manera, podemos llegar a esclavizarnos en ese sentido. Entonces, los dueños de esas compañías, de alguna manera, nosotros estamos cediendo nuestro tiempo, estamos cediendo nuestro dinero, estamos cediendo muchas cosas de nosotros, y interpreto yo que eso puede ser una de las posibles opciones de que signifiquen que ahora nos posean a nosotros. La, digamos que las grandes empresas, digamos que los dueños del capital, a lo mejor ciertos aspectos de diferentes oligarquías, no sé. Pero lo interesante aquí es que el capitalismo nos estaría poseyendo a nosotros de una manera muy interesante, ¿no? Y inclusive voluntaria, porque muchas veces nosotros mismos, ya sea por el hecho de poseer ciertas mercancías, por el hecho de consumir, a veces ciertas cosas nos entregamos a nosotros mismos. Es lo que yo entendería un poco. Muy bien. Realmente me da mucho gusto escuchar esto, escuchar las intervenciones de ustedes, porque sí veo que esta cátedra, este curso o seminario, como le quieran llamar, pues está cayendo en mi tierra fértil, ¿no? Puesto que va a haber un buen entendimiento. Y efectivamente, si el botín de guerra, como tú dices, el premio es el sujeto, esto, justamente a lo que se refiere, es a la historia del capitalismo, como bien lo decías tú. Ocurre que en la historia del capitalismo no siempre fue así, sino que pues, se ha dado muchos vuelcos, ¿no? Es una historia en donde la relación con los individuos, con los sujetos, con, digamos decir, con los ciudadanos o bien con los consumidores, ha tenido una historia diferente en cada momento, ¿no? Tiene sus particularidades. Pero lo que es de notar y lo que algunos teóricos han notado es que justamente se habla de botín de guerra porque tenemos que considerar que a lo largo de la historia del capitalismo hemos estado en guerra, en una guerra determinada, específica, una guerra en la que la relación que los humanos tenemos con lo externo, lo exterior al ser humano, con los otros, con las cosas, con los territorios, con las mercancías, con los objetos, con los alimentos, esas relaciones han sido diferentes. Específicamente en cada época se ha marcado por sus diferencias. Pero lo que es interesante es que al correr de tantos años, el capital logró finalmente conquistar el sujeto. No lo había logrado. El capital había logrado conquistar ciertos aspectos o momentos de la vida de los humanos dedicados a trabajar en la fábrica o en donde fuera, ¿no? Ciertos momentos. El capital había logrado conquistar los territorios a punta de golpes, de trancazos y sombrerazos, como se narra en La acumulación originaria de Marx y el capital. El capítulo, no recuerdo cuál es, el de La acumulación originaria, si alguien sabe que nos diga. Se los recomendamos para que lo lean, porque ahí está el origen del capital, y para que vean la diferencia que habría, la diferencia enorme en algunos casos que hay entre ese momento de la historia del desarrollo del capitalismo y lo que estamos viviendo ahora. Bueno, después de momentos distintos, de épocas distintas, de estrategias distintas, de luchas distintas, de maquiavelismos y mecanismos, invención de mecanismos diferentes,
de alguna manera el capital ha logrado conquistar a los humanos, conquistar al sujeto. Y cuando decimos conquistar al sujeto, no estamos diciendo nada más que fíjense, no estamos diciendo nada más que conquistó la mente de los humanos, que conquistó la conciencia de los humanos, sino también estamos diciendo que conquistó el inconsciente de los humanos. Y por eso se dice, se habla del sujeto, porque el sujeto es eso, conciencia e inconsciente. El sujeto no es el individuo, el sujeto no es la persona, el sujeto no es solamente el consumista, el sujeto no es solamente el ciudadano, no. El sujeto es todo esto que les acabo de decir, individuo, persona, consumista, consumidor, perdón, ciudadano. El sujeto es todo esto, pero además es la dimensión inconsciente del ser humano. Y eso es habernos conquistado en todo, en totalidad. Entonces, es muy fuerte esta afirmación, es muy fuerte. Y precisamente es esto lo que nosotros vamos a tratar de ver en qué medida, esto efectivamente se está llevando a cabo, cómo se está llevando a cabo, cómo es posible que nos hayan conquistado de esta manera tan brutal y tan aparentemente absoluta, y también vamos a tratar de ver en qué medida nos podemos escapar, si es que es posible, de esta conquista absoluta del capital sobre nosotros, sobre los humanos. Esto lo vamos a tratar de ver. Este es el primer punto que yo quería mencionar. El segundo punto, justamente tiene que ver, hola Mir, tiene que ver con la compañera Mir, que nos acaba de traer unos cartelitos muy monos. Mir, así. Y justamente estos cartelitos. Miren qué bonitos. Pues sí, ¿qué pasa, verdad? Están bien, muchas gracias, Mir. De nada. Miren. Si no alcanza, pues trataremos de traer para todos. Y justamente lo que yo quería seguir comentando es que aquí en este cartelito vienen unas frases, una frase que dice, arriba a la derecha dice: ¿de qué manera lo que parece tan lejano a nuestra percepción, como son las estructuras de la producción y del mercado, pueden afectar de manera tan contundente la vida personal y lo más íntimo de las subjetividades? ¿Qué tipo de formas subjetivas adquieren los individuos en nuestro presente? Lo voy a volver a leer. Yo tengo el cartelito en... no tan bonito como este, así a colorcitos. Bueno, a lo mejor sí está a colores, ¿verdad? En archivo, en PDF. No, no es en PDF, es en otra cosa. JPG. Es... entonces, si tengo los correos, pues se los voy a mandar, aunque sea por esa vía, porque estos cartelitos nos llevarían más tiempo conseguirlos. Vuelvo a leer. ¿De qué manera lo que parece tan lejano a nuestra percepción, como son las estructuras de la producción y del mercado, pueden afectar de manera tan contundente la vida personal
y lo más íntimo de las subjetividades. ¿Qué tipo de formas subjetivas adquieren los individuos en nuestro presente? Entonces, primero me refiero a la primera pregunta. ¿De qué manera lo que parece tan lejano a nuestra percepción, como son las estructuras de la producción y del mercado, pueden afectar de manera tan contundente la vida personal y lo más íntimo de las subjetividades? Bueno, esto es un punto que, como les decía, es como el reto contemporáneo para todos los que queremos entender nuestro presente. Entender y entendernos. Tenemos muchos retos actuales, que es no solamente entendernos, como decía Sócrates, ¿no? De conócete a ti mismo, el gran mandato. Bueno, ese mandato cada vez se hace más difícil. Ese mandato de Sócrates era, en cierta época, era bastante accesible. Para los griegos era más o menos accesible, puesto que realmente dedicaban un sector privilegiado de los griegos, dedicaban una, un mundo de tiempo y de prácticas y de actividades a eso, a conocerse a sí mismos, de distintas maneras, ¿no? A través del diálogo, como hacía Sócrates con todos sus amigos y alumnos, y a través de reuniones, a través de borracheras, a través de un montón de actividades que tenían en esa época nuestros colegas griegos. Y sin embargo, cada vez parece que esto se está volviendo cada vez más difícil, ¿no? Eso de conocerse a sí mismo, no sé si ustedes son jóvenes, casi todos ustedes, y seguramente hace 10 años, yo, nosotros, bueno, ustedes, ellos también son jóvenes, entonces no es tanto así, pero 10, 15 años yo daba clases y todo el mundo sabía lo que era el psicoanálisis, la mitad de los grupos estaban, se habían psicoanalizado o estaban a punto de psicoanalizar, pero ahora eso del psicoanálisis ya pasó de moda, ¿no? Eso es para los locos, para los que están malucados, desubicados en el mundo. No, aquí lo importante son otras cosas. Bueno, justamente parte de lo que vamos a ver aquí son esas otras cosas que son importantes, diferentes del conócete a ti mismo, diferentes de conocernos a nosotros mismos, por un lado, pero también diferentes a conocer ciertas cosas que no pasan por la, que no pasan por las mercancías o por las instituciones o por los mercados. Por eso dice, ¿de qué manera lo que parece tan lejano a nuestra percepción, como son las estructuras de la producción y del mercado, pueden afectar de manera tan contundente la vida personal y lo más íntimo de las subjetividades? Es una pregunta porque hay que generar conocimiento acerca de esto. Esta pregunta no se responde simplemente saliendo y viendo. Si nos paramos en Insurgentes, esquina con Miguel Ángel de Quevedo, no, y vamos, decimos, vamos a ver qué pasa en las calles para que podamos responder esta pregunta, para que nosotros podamos decir de qué manera la estructura de la producción y del mercado afecta nuestras subjetividades, y nos quedamos mirando. Y nadie iba a decir, no, pues no, aquí no está pasando nada de eso. Aquí estamos viendo mucho ruido, afecta a nuestros oídos, pero no a nuestras subjetividades. Y podemos empezar a ver y como que, no, se necesita producir conocimiento, generar conocimiento, se necesita como que ir más a fondo para poder responder esta pregunta. ¿Qué es lo que, qué tiene que ver el mercado, las tiendas, los sistemas de producción, las fábricas de distinto tipo, fábricas que pueden ser desde fábricas de papel, que ya hay muy pocas, hasta fábricas de computadoras, que hay cada vez más,
¿no? ¿Qué tiene que ver todo eso con nuestra subjetividad? ¿Por qué nos va a afectar? Al contrario, si nos afecta sería positivamente. ¿Por qué negativamente? ¿No? Y luego la otra pregunta es, ¿qué tipo de formas subjetivas adquieren los individuos y los que presentan? Bien, la primera pregunta es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de todo el semestre. ¿Sí? ¿De qué manera esas cosas que se supone que son las que constituyen el sistema económico-político en el que vivimos, ¿no? ¿De qué manera eso afecta íntimamente nuestras subjetividades? Eso lo vamos a ver a lo largo de todo el semestre. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de formas subjetivas adquieren los individuos en nuestro presente? Sería la segunda parte del semestre. En la primera parte del semestre vamos a ver en dónde estamos parados, qué piso estamos pisando. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte del semestre. En la segunda parte del semestre lo que vamos a ver es, en ese piso que pisamos, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué hierbas, malas hierbas o buenas hierbas produce esa tierra que pisamos? Es decir, ese sistema económico-político en el que estamos ubicados, ¿qué tipo de hierbas produce? Y algunas de las que nosotros mencionamos y acuñamos son justamente, una de esas hierbas son los sujetos o las subjetividades deprimidas, sujetos o subjetividades, subjetividades melancólicas, sujetos consumistas, sujetos machines, masculinidades neoliberales, como les hemos llamado. Hay otros miles de nombres. Compañero Juan, tú tenías uno interesante, ¿cómo era? Dueñidad, claro, pero no es una la dueñidad. La dueñidad, sí, la dueñidad, que tendría que ver justamente con las más ciertas masculinidades neoliberales. Las subjetividades deudoras, ustedes saben que la deuda y los individuos adeudados es una de las fuentes mayores de sufrimiento en el mundo contemporáneo, y esto merece atención. Merecen atención. Y por eso vamos a dedicar por lo menos una sesión a esto. Pero todas están articuladas, porque todas tienen hasta cierto punto un mismo origen. También, otra de esas hierbas somos los sujetos culposos, los que estamos llenos de culpas. Llenos de culpas de todo. De disfrutar la vida o de no disfrutar, de comer en exceso o de comer muy poco, de gastar dinero o de no gastarlo, de arreglarnos y ponernos bonitas o no arreglarnos y ponernos feas, o feos, o bonitos. Todo nos da culpa. Si nos compramos un coche, qué barbaridad. Y si no lo compramos, terrible, porque llegamos tarde a todos lados, entonces también nos da culpa. En fin, uno de las hierbas más fuertes que crecen en esta tierra que pisamos somos los culpables, los culposos, los llenos de culpas. Esa es una de tantas. Y hay otras, ¿no? Hay otras. Y eso lo vamos a trabajar aquí en este semestre. Y como yo le tengo que dar la palabra a mis compañeros, porque otra hierba mala que crece es los que no saben soltar el micrófono.
y no quiero hacer tanto de esas. Entonces yo creo que aquí le voy a parar. Después de que ellos platiquen con ustedes, vamos a hablar de cosas burocráticas que tiene que ver de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Durante el semestre. ¿Sale? Ok, chicos, yo me voy para allá para verlos a ustedes. Bueno, hola chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas al curso. Un poco lo que decía la doctora, yo creo que no hay mucho que agregar, sin embargo, uno lo puede decir de diferentes formas, aunque se repita, ¿no? Y en esa tesitura, yo quisiera marcar otra línea de trabajo en esto que llamamos construcción neoliberal de la solidaridad, y que no va en contra de lo que acaba de decir, sino más bien afianzándonos en otra fuente. Creo que Néstor Braunstein lo dijo, es cierto, Jorge Alemán lo dijo, pero las inscripciones del pensamiento que comenzaron a articular la necesidad de pensar la construcción de la subjetividad dentro del capitalismo tiene otra fuente y otra herencia anterior a ellos, ¿no? Y justo a eso quisiera aludir para bosquejar a través de ella justamente el marco en el cual creo yo también se puede comprender un poco lo que vamos a hacer nosotros, nosotras y los compañeros, compañeras que vengan a trabajar con nosotros y nosotras, ¿no? Las inscripciones del pensamiento en las cuales la subjetividad se convierte en un efecto de los discursos, pues son justamente el pensamiento postestructuralista francés. Y en esa tesitura, creo yo, tres marcos emblemáticos son los que hacen posible una guía de cómo hemos venido pensando a lo largo de esta pequeña historia el modo en el cual la subjetividad ha sido conformada a través de los discursos. En primera instancia, lo que hace el postestructuralismo francés es decirnos no hay sujeto anterior a la conformación discursiva. ¿Sale? Somos efectos, relaciones, algunos dirán que somos aquello que se resiste, pero siempre estamos directamente relacionados al discurso. Y en ese sentido creo que las inscripciones del pensamiento son Lacan, el psicoanálisis, por supuesto, Althusser, una cierta lectura del marxismo, una cierta forma de entender el capitalismo, y Foucault, otra manera, y aquí voy a decirlo, de entender el marxismo y de leer el marxismo a través de todas las evidencias que tiene y todas las todos los trabajos que tuvo con Althusser y con Lacan, ¿no? Y en ese sentido, esas son las inscripciones que me parece fueron dejando marca para que justo llegara Braunstein, para que justo llegara Jorge Alemán y muchos otros, muchas otras que se permitieron o que se dieron el permiso de tratar de pensar la subjetividad neoliberal. La subjetividad neoliberal, entendida como ya la doctora lo explicó muy bien, como aquello que se produce en un modo de producción que no está solamente orientado a la reproducción económica, sino a la apropiación del discurso. Y en tanto que se apropia del discurso, también se apropia de los modos en los cuales éste se introyecta en los cuerpos. El discurso se introyecta en los cuerpos, de alguna manera, formando subjetividad, formando inconsciente, formando consciente. Y eso es, de alguna manera, lo que está detrás emanando. Entonces, voy a seguir un poco rápido esto que también es una continuación, pero también una distancia, un camino también dentro de la interpretación que se está haciendo de lo que estamos haciendo del curso y bueno, voy a ver si puedo articularlo, lo tenía preparado, la emoción nos pierde, bueno, me pierde. Venía platicando antes de eso, ¿no? Y les contaba a los compañeros, ¿Ustedes han escuchado a Danny Clow, no? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, no voy a reconocer sus palabras, ¿no? Ustedes saben por qué no les traigo. Y porque es muy difícil para mí. Pero lo voy a poner a colación con la película de Pobres Criaturas, que acaba de salir y que es una película de Lanthimos. ¿Sí? ¿Ya alguien ya la vio?
Despedición mañana. ¿A todas, no? Yo ya la vi en el cine. Pobres criaturas, muestran así de así. Y... ¿En el original cómo? No, 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 ayer la vi. Four Things. Me causó mucha impresión porque fue muy celebrada como una película crítica. Una película que propone algo nuevo y... Y a mí me causa mucho escándalo porque pareciera ser que tiene una relación directa con lo que está haciendo Danny Flow, con lo que está haciendo Bella Cat y con lo que el nuevo reggaetón tumbao, podríamos decirle así, está produciendo como forma mercantil cultural y como forma de producción subjetiva. Lo que está en el fondo de las dos producciones culturales es la invitación a manifestar el ello como aquello que no se tiene que esconder y lo que realmente conformaría la parte central de nuestro ser. Es decir, Bella Cat y Danny Flow lo que nos invitan es a que rompamos la metáfora de los amores, rompamos la metáfora de lo lírico, de lo metafórico, de lo poético, para que nos acerquemos a lo sexual crudo tal como es, para que a través de eso crudo salvaje de lo sexual se revele realmente nuestro ser. Entonces el reggaetón tumbado no solamente apela al sexo, sino apela al sexo duro, violento y fuerte, porque pareciera que ahí está el camino de goce, ¿no? Pobres criaturas, como no la han visto, pues no la voy a contar, pero tiene que ver con algo de eso. Bella Baxter, que es la personaje central, está construida a través de un mecanismo donde el ello es la única manifestación que va a romper o que va a ser una ruptura con toda la cultura, con todo el malestar de la cultura. ¿Por qué pongo esto? Porque detrás de dos discursos que parecían distantes, un discurso de arte, sofisticado, además, como todos los que no saben decir, con una fotografía hermosa, con unas actuaciones espectaculares, un discurso como ese está tan cerca, está rozando a un discurso tan vulgar, así de dicen los que saben, otra vez, tan vulgar como el de Bella Cat y el de Danny Flow. Bueno, los quiero poner de ejemplo y no quiero explicarlos, más bien quiero bombardearlos, porque me parece que hay una metáfora detrás que está, y una tesis central que está aquí en el curso. Esa forma de llamarnos a pronunciar el ello como la máxima fuente de la subjetividad es una construcción neoliberal. Ha encontrado el neoliberalismo una forma de capturar la energía subjetiva a través de la manifestación y gobierno del ello. ¿Qué hizo el neoliberalismo? Convirtió el mandato al ello. Y entonces, paradójicamente, el superyo ya no es el superyo, sino es el superello. El que gobierna y manda es el superyo. Pero esto, ¿qué es lo que permite? Que las energías puedan ser valorizadas, mercantilizadas y reapropiadas dentro del sistema. Ese es el gobierno neoliberal y la captura y construcción de las subjetividades. Ser capaz de apropiarse de cualquier discurso, incluso aquel que permanece alejado y a la distancia, para hacer una recomposición y reintegrarlo al mecanismo del sistema capitalista. Creo que la doctora lo hizo muy, muy claramente cuando nos explicaba. El neoliberalismo es un sistema ordenador de la realidad que no solamente está inscrito en las determinaciones económicas, sino también está inscrito en las determinaciones simbólicas, en las determinaciones subjetivas, en las determinaciones inconscientes y conscientes. Y en esa medida está produciendo lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos, o como por allá lo decían, incluso hasta lo que sentimos. Lo que queremos nosotros, desde mi punto de vista, es llamar la atención es justamente a eso,
Hemos llegado a un momento en el que el capitalismo no es solamente un modo de producción económica, sino es un modo de producción de significados y un modo de producción subjetiva. Para poder pensar una salida de eso que está capturando la vida en su totalidad, es necesario comenzar a pensar cuáles son los efectos que tiene en aquellas subjetividades que se manifiestan relacionadas directamente con ello. Y creo que eso es objeto central del curso. Dos objetos de curso serían: el primero, revisar qué permite reconocer el neoliberalismo como marco de organización de la realidad y sus consecuencias, qué entendemos por neoliberalismo, cómo el neoliberalismo ha capturado todos los discursos, el discurso del ello, cómo el neoliberalismo ha capturado todos los discursos, el discurso del cuídate a ti mismo, ¿no? Ahora Foucault se vuelve, está rebasado, ¿no? O un cierto Foucault, el Foucault que dice que la vida es una obra de arte, pues el neoliberalismo ha sido capaz de capturar el discurso. ¿Pero por qué lo ha hecho? Creo que la primera parte del curso es tratar de entender qué hay en el neoliberalismo que hace que se apropie de todos los discursos. Y la segunda parte del curso es revisar cuáles son las capturas subjetivas que se realizan a través de ese marco de organización neoliberal. Organización discursiva, yo le llamaría. Y creo que pues eso afortunadamente no lo haremos solamente nosotros, nosotras, lo haremos muchos teóricos, teóricas de la facultad, y eso creo que a ustedes les puede servir para que vean todo el marco de qué es lo que estamos pensando en la facultad, siempre, como dice la doctora, sabiendo que hay una guerra, pero para comenzar a actuar en la guerra es necesario conocer al enemigo. Y creo que esta es una parte de nuestro discurso, de nuestro trabajo como investigadores, como profesores, para invitarnos a pensar quiénes somos a través de buscar en dónde estamos en esa guerra. Ya. Gracias, Ana. Yo sabía, porque los conozco, que mis amigos se iban a ir más al significante de sujeto y subjetividad, y que yo estaba de acuerdo con ellos, como de hecho lo estoy. Entonces decidí desplazarme hacia el neoliberalismo, a contextualizar un poco en la historia qué pasa con esto, porque es un término muy desvirtuado, ya casi significante vacío, ya no quiere decir nada. Tiene ya varias décadas que el significante está en disputa, pero ya en México hemos llegado al colmo, porque es una palabra muy utilizada por nuestro presidente, la mano sea, pero él parece utilizarla nada más en el sentido de que neoliberal es sinónimo de sus adversarios, ¿no? Y entonces además es muy intercambiable: el que es neoliberal hoy puede dejar de serlo mañana, el que es afroísta, neoliberal de hoy, pues puede dejar de serlo mañana, ¿no? Así hemos visto que está lleno la historia de conversos y de renegados, ¿no? El alcalde Rubiel era malo en 2010, Aristegui era buena, pero ahora ya se cambiaron, ya uno es 4T y ahora ya, y la otra ya es neoliberal, y entonces ya la palabra ha dejado de nombrar casi cualquier cosa con alguna sensatez. Y entonces sí hay que ir a la palabra, qué significa, ¿no? En 2008 me tocó estar en Francia cuando Badiou sacaba el libro de Quoi Sarkozy et le nom, qué significa el nombre Sarkozy, uno de los libros de filosofía política más vendidos en la historia, por alguna razón. Se vendieron 3 millones de ejemplares en Francia, y hoy en día había que preguntarnos de cuál es el neoliberalismo de Tilenón, ¿no? ¿Qué hay bajo el nombre del neoliberalismo? ¿Por qué neo? ¿Cuál es el liberalismo? Y no es una historia nada sencilla, ¿no? Si nos vamos al liberalismo antes del neo, nos tendríamos que remontar hasta el siglo XVII con John Locke y esta cuestión de la defensa del individuo. Importante, porque estamos en el capitalismo naciente, en esta guerra, que bueno, de por sí todas las sociedades humanas siempre van a estar constituidas de antagonismo y por lo tanto marcadas por la guerra, pero en el capitalismo esto se empieza a agudizar. Pero es importante que conforme el capitalismo mercantil empieza a ascender en el poder, empieza también a ser muy importante la noción de individuo. No lo era
antes, en la época medieval. Los pintores no firmaban sus obras, por ejemplo, eso empieza con el Renacimiento. Los escritores no firmaban sus libros, ¿no? Por ejemplo, hay millones y millones de apócrifos de San Agustín en la Edad Media, porque al autor, a quien sea que haya escrito eso, no le importaba que lo reconocieran a él, sino simplemente que reconocieran un texto como parte de una tradición. Y entonces, esto ni siquiera se podría interpretar como plagio, porque en realidad era inscribirte a continuar una obra, ¿no? ¿Y por qué un hombre tenía que terminar con la vida de una persona, sino que las reflexiones agustinianas se iban continuando? Y entonces esta cuestión del individuo es importante con el capitalismo. Quiere decir que el capitalismo lo que hace es, de manera primaria, otorgarnos una identidad, que es una identidad funcional, obviamente, que seamos sujetos dispuestos a la extracción del plusvalor y que sintamos, deseamos, etc. Y en este sentido creo que el botín de guerra no es solamente la subjetividad, sino que podríamos dar un pasito atrás y decir que es el deseo lo que deseamos. Porque a decir de Spinoza, contemporáneo de Locke, el deseo es la esencia del hombre. Entonces, ahí es donde nos estamos quedando con las subjetividades, nos estamos apropiando de ellas. Y entonces, Locke y los neoliberales, antes del neo, de manera política, defendían el que la política tiene que defender a los individuos, no ya a los grupos, no ya a los estamentos, no a los gremios, no a las clases, a los individuos. Y frente a esta intuición está sentada la Revolución Norteamericana de Independencia, por ejemplo, uno de los regímenes que ahorita ya están muy en decadencia, ¿no? Ya está, Texas se quiere independizar, pero bueno, en su momento fue una revolución muy, muy importante para la historia de la humanidad, basada en la idea del individuo, de que cada uno ya es mayor de edad. El liberalismo tiene que ver mucho con la Ilustración, ahí está Kant con este artículo, y que entonces podemos decidir si en una instancia suprema, y que el gobierno tiene que defender, el Estado tiene que defender esas mismas decisiones. Esto va a ser muy importante después para entenderlo ya con el prefijo neo, porque quiere decir que se nos está otorgando una cierta libertad. Y entonces estamos ahorita muy jodidos con el significante de libertad y viva la libertad, carajo, y todas estas cosas que resulta que no son nada libres, que en realidad son más bien esclavizantes. Es lo paradójico del sé tú mismo, del mandato capitalista de sé tú mismo, es que nos hace ser como todos los demás. Y es ahí casi como nos insertamos al rebaño. Pero después, a finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, tenemos el liberalismo económico. ¿Qué quiere decir? Que las empresas también son individuos. Y que entonces hay que respetarles sus derechos, que hagan lo que quieran, que total, al fin ya lo dijo Adam Smith, partiendo del egoísmo nos desarrollamos todos, la mano invisible va a llegar a armonizar todo, y entonces vamos a construir un capitalismo sin ninguna traba, ¿no? El lema de estos fisiócratas, que era de ser pasear, de ser feo, dejar hacer, dejar pasar, que era la ideología del capitalismo triunfante por ahí de los 70s del siglo XIX, y que no hay que olvidar, triunfante de qué guerra, del primer intento anticapitalista de la historia, que es la Comuna de París. Es la ideología del capitalismo triunfante ya hacia la primera guerra que tuvo que enfrentar, y el primer intento de organizarnos, no de modo capitalista. Esta ideología liberal queda soterrada después de la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917. Podemos decir que aquí se abre un paréntesis en la historia de la humanidad, en la que el capitalismo casi es derrotado. Muy trágica la historia del socialismo real, porque sí están buscando una manera de superar el capitalismo, pero parece que como caricatura que daría risa si no fuera muy trágica, tapaban un lado pero les salía el capitalismo del otro, y entonces ya estaban aquí como si fuera juego, y les acabó el juego este de, ¿cómo se llama? Que estás moviendo así con colores, pero que les salía el capitalismo por todos lados, no lo podían controlar. Pero que entre 1917 y 1976
hay una secuencia revolucionaria importante en que el capitalismo está casi derrotado. Esta ideología de la individualidad ya no está funcionando. El capitalismo del estado del bienestar, del welfare state, es más bien un capitalismo en modo de defensa, en decir, bueno, doy muchas concesiones, con tal de no perder todo, tengo que ceder algo. Y lo que tiene que quedar claro es que el neoliberalismo es un movimiento teórico y práctico de restauración. Y entonces, así como después de la Revolución Francesa, en 1815, llega el rey y viene todo un movimiento para olvidar que pasó la Revolución Francesa, y entonces tratar de borrarla de la faz de la tierra, lo que estamos viviendo desde los 70s, 80, con el neoliberalismo que el primer experimento es Pinochet en el golpe de Estado a Salvador Allende, guerra siempre, siempre permanente, es el primer objetivo ha sido ese, borrar de la faz de la tierra, de todo el discurso, esta secuencia de 1917-1976, ¿no? Entonces, aquellas personas que lo vivieron, ya están ahora así, parece una figura como el último de los Mohicanos, el último de los Jedi, ¿no? Que nos cuenta de pasados legendarios en que el capitalismo sí tenía un adversario serio, pero entonces el neoliberalismo es, vamos a acabar con toda la ideología revolucionaria, se vuelven otra vez a sentar sobre la idea del individuo, pero aquí en esta cuestión de la guerra cobra mucha importancia esta cuestión que los zapatistas y Tony Negro, yo lo he leído de ambos, nombran como primera, como cuatro guerras mundiales. Y entonces vamos a tener una primera que es de las potencias europeas en guerra entre sí por el colonialismo, por las colonias. El capitalismo no se puede sostener sin colonialismo, es el gran descubrimiento de Lenin, lo que le vale ganar una revolución, el descubrimiento de la cuestión nacional y cómo el capitalismo no se puede sostener sin colonias. ¿Por qué? Porque el capitalismo se tiene la tendencia a vender lo más posible y bajarle el sueldo al trabajador. Pero si le bajas el sueldo al trabajador que nos compra, si le subes el sueldo y si se vende, pues entonces se le está yendo al obrero el dinero. Eso ocasionó que Marx y Engels, esta contradicción, creyeran que ya el capitalismo iba a pasar pasado mañana, ya se acababa, que iba a venir una crisis inminente, pero lo resolvieron con las colonias. En las colonias se gana poco, se trabaja o casi nada, más bien mano de obra esclava, por las materias primas, posibilita una aristocracia obrera en las metrópolis, pero las colonias, el mundo es finito, también aquí, importante, la humanidad se está topando con su finitud, y Alemania llega tarde, no hay colonias y provoca las dos primeras guerras mundiales. La tercera sería la también llamada Guerra Fría, que como dicen los zapatistas en Egipto, no tiene nada de fría, pregúntenle a los vietnamitas y a los guatemaltecos si no estuvo súper caliente y estaba que ardía, y con millones de muertos. Pero una vez terminada esta Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría, que el propio capitalismo se queda sin un adversario palpable, empieza la Cuarta Guerra Mundial, que es contra los pueblos, es decir, lanzar una ofensiva de guerra que territorialice, diría Deleuze, que subjetivice, podríamos decir, todo lo que resta de conquistar por el capital. No, entonces, se encaja muy bien con lo que nos decía la doctora desde los 70s, podríamos decir que desde 73, que es el golpe de Estado contra Pinochet, la ofensiva ha sido conquistar lo más posible de nosotros mismos. Y entonces, de una manera muy exitosa, muy muy exitosa, no hemos todavía aprendido a atacar al capitalismo en esta última etapa, en esta tardía etapa que llamamos neoliberal, no le hemos hecho ni rasguños, e incluso peor aún, hemos dejado pasar crisis sin oponer algún proyecto alternativo. Es decir, pasó 2008 que todavía no tocamos fondo de esa crisis económica, en la que el propio
neoliberalismo se da, se choca, se da de topes con sus políticas, porque es una crisis provocada por la desregulación al sistema financiero, y no fuimos capaces en la humanidad de poner otro sistema, y entonces digamos que a partir de 2008 entramos en una fase del neoliberalismo en que está muerto, pero no le hemos podido avisar, no se ha dado cuenta de su propia muerte. Entonces ya no tenemos el fanatismo que había en los 90s por estos discursos de Milton Friedman, de Robin Nozick, etc., pero tampoco le hemos opuesto nada. Estamos básicamente desarmados ante el neoliberalismo, y además con la paradoja de que aquellos que lo criticamos y que estamos tratando de cobrar conciencia, tenemos buena parte de nuestro deseo colonizado por el neoliberalismo. Nadie puede clamar ahorita y decir, ah, yo sí, ya me salgo, y además se trataría de oponerle un sistema viable que lo desbancara, porque tampoco creo que el éxodo este de decir sembramos nuestra propia comida y orgánico ha funcionado, porque al final también acaba siendo cooptado, ¿no? Y ahí está todo convertido en mercancía. Y entonces, como ya lo adelantaba, ante la cuestión de la subjetividad, que es lo más importante para no quedarse en lo económico, en lo político, que también es importante, es que por primera vez en la historia de la humanidad estamos ante un sistema que no necesita un amo para funcionar, que nos tiene a nosotros mismos cooperando, incluso sin creerlo, ¿no? Hay una anécdota muy, muy chistosa de Niels Bohr y Einstein, que llega Einstein a la casa de Bohr y ve que tiene una herradura arriba en la puerta, para la buena suerte, ¿no? Se supone, y dice Einstein, ay, ¿a poco crees en eso? Y que Bohr responde, no, pero me dijeron que si no crees también funciona. Ah, pues en el capitalismo estamos igual, o sea, aunque no creamos, aunque digamos que no, de todos modos sigue funcionando y seguimos colaborando con toda nuestra existencia a este capitalismo. Es lo que Juan va a decir en un modo un poco más técnico de psicoanálisis, que el ello y el superyo se han identificado. Pero bueno, ahí habrá que definir los términos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la definición de superyo? Yo me sé una muy buena: instancia represiva soluble en alcohol. La mejor definición de superyo que he escuchado. Pero el problema es cómo estas fantasías, incluso etílicas, están colonizadas por el mercado, e incluso en estado de ebriedad deseamos lo que desea el propio capital, ¿no? Y entonces en este sentido estamos en una encrucijada súper fuerte. No hay también, por ejemplo, diría que ley no es tanto un discurso sino lo que insiste, lo que pulsiona. Y ante un reto que ahora que la doctora le decía, bueno, es que ya colonizaron el inconsciente, yo me quería decir, bueno, pues es que ya si ya ganaron el inconsciente, ya ganaron, ¿no? Ya sí habría que ir firmando el acta de rendición, ya total. Y me quedé pensando, bueno, de algún modo, para Freud, para Lacan, el inconsciente es aquello que resiste, que no puede ser totalmente cooptado, ¿no? Y entonces así pueden pasar siglos de prohibiciones, ¿no? La del incesto tan importante, y en el inconsciente siguen habiendo fantasías incestuosas. Pueden pasar siglos de prohibición de canibalismo, y en el inconsciente siguen habiendo fantasías caníbales, es lo que resiste. Pero por otro lado, la doctora tiene toda la razón, porque el superyo, y Juan Manuel, porque el superyo ha cambiado de tal modo sus mandatos que ya no son restrictivos. Ya no se trata de un debes, puedes, como era para Kant, sino de un goza. Y la culpa hoy en día es por no gozar, o por no estar gozando lo suficiente. Y eso sí trae una transformación incluso en el seno del inconsciente. Ya no se necesita el capataz, y el neoliberalismo da la impresión de que nos entrega aquello que espontáneamente queremos. Y además que hay solución para todo, ¿no? Estás gordo, estás envejeciendo, etc. El problema es de medios, no de que no se pueda. Pero entonces eso viene la culpa de que, bueno, ¿y por qué no puedo?
¿no? Porque unos sí pueden, porque yo no, y esta cuestión de que entonces no hay trabajo, pues me deprimo porque yo soy el incompetente, no es que el sistema esté fallando, sino salud, sino que yo no estoy otorgando al mercado, ya me liberar algún producto de valor, y por eso pues nadie me compra. Que al final el desempleo en esta época es ese problema, nadie me compra. Nadie compra lo que hago, que en última instancia, si lo que hacemos somos también nosotros, y no estamos tan enajenados como se decía, pues es también nuestro ser, y viene esa propia autodesvalorización. En vez de organizarse, en vez de tratar de buscar modos de producción alterno, no valgo, y entonces no hay disfrute, pero sí gozo, en el sentido lacaniano de que duele, pero sigue gozando, que es precisamente disfrutar el no valer. Pero entonces, si ustedes lo ven bien, estamos frente a un callejón sin salida, en el que no sabemos si esta parte del inconsciente que siempre resiste, o esta parte del inconsciente que empieza a ser colonizada va a ganar. Y entonces, bueno, pues en medio de la guerra, ¿no? De los embistes, a veces ideológicos, a veces no tanto, ¿no? Porque sí es cierto que en los medios, en todas las máquinas discursivas, estamos peleando de un lado a otro, pero también no quiere decir que no estén los muertos ahí, pues los asesinados, más bien, ¿no? Ahí están las propias cifras oficiales del INEGI, los números de homicidio que son cada vez mayores, los feminicidios, ¿no? Digamos, no son también víctimas de esta guerra. Entonces no es una lucha solamente teórica, aunque la parte teórica va a ser muy importante para resistir en última instancia, si me permite soñarlo, a que parece tan lejos incluso de la victoria, pero bueno, habría que buscar la victoria, ¿no? Dice Gille que en su colonia, cuando le preguntabas, oye, ¿a quién le vas en tal partido? Y que decían de broma, no, pues espérate a ver quién gana. Y que ahora la izquierda está en una posición que si le dices, oye, ¿con quién tenemos que estar? Y que ya tenemos una postura de que no, pues espérate a ver quién pierde. Y no, yo sí creo que parte de la teoría tiene que ser pensar una izquierda victoriosa y hegemónica que realmente pueda proponer opciones, que realmente se atreva a soñar, ¿no? Porque a pesar de todos los defectos del neoliberalismo, yo sí le veo unas virtudes. Una, se trata de un claro ejemplo de que las ideas pueden cambiar el mundo. Y que lo que pensaron un puñado de universitarios, desde Hayek a Friedman, que nadie les estaba haciendo caso en los 40, 50, 60, y que después pudieron hacer una embestida tal que su teoría se hizo hegemónica. Claro, ellos con la ayuda de los potentados, con la ayuda de los dueños, etc. Pero bueno, se supone que nosotros como izquierda tendríamos que tener a las masas, al pueblo, al proletariado, pensar todos estos sujetos, que tampoco es poca cosa, y que son aliados que también ya olvidamos cómo utilizar. Y entonces ahí a veces vemos que la teoría se va por un lado y las masas por otra, y entonces ahí tenemos que ver que es la teoría la que está mal, no las masas, como luego pensamos. Pero entonces, bueno, está para decidir. Espero que esta cátedra sea un intento, aunque sea modesto, pero intento precisamente de recolocar el pensamiento de izquierda otra vez como victorioso, y que entonces precisamente podamos cooperar a que esta parte de resistencia del inconsciente sea la vencedora y no aquella superyoica que ya se la ganaron pero que podemos recuperar. Gracias. Pues sí, chicos, así están las cosas. Yo creo que parecería que todo lo que vamos a ver son puras malas noticias, pero no, van a haber buenas noticias también. Y yo quiero, además, antes de pasar a la burocracia, me gustaría hacer un comentario, porque se me quedó así como muy acá con esta situación tan dramática que plantearon mis compañeros
¿no? Esta cosa de este, bueno, y que también empecé planteando yo, de cómo hemos evolucionado y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Como que estamos atrapados, parecería que estamos atrapados. Y como ustedes mismos han dicho, parecería que nosotros mismos estamos cooperando, como decía ahorita Kabir, estamos cooperando con nuestro encerramiento. Entonces, yo creo que ese es el punto. Y a mí me gustaría dejarles hoy un poco la pregunta de qué diablos pasó. ¿Qué pasó? Es decir, algo pasó en el transcurso. Los que ustedes son muy jóvenes, entonces quizá no se dan cuenta de que efectivamente algo pasó, porque a partir de los 70 las cosas empezaron a cambiar y ustedes en los 70 no habían nacido, entonces no se pueden dar cuenta de esta situación, pero este entrampamiento en el que estamos, antes de los 70 no era tan fácil estar así entrampadas o entrampados o entrampades, no sé cómo se tenga que hablar. Entonces, habría que pensar qué fue lo que pasó. Yo creo que es responsabilidad nuestra pensar con ustedes la respuesta de esta pregunta, si es que se puede responder. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? Porque ahorita, a propósito de lo que decían, porque no es solamente que el discurso se acabó. No es solamente que las cosas cambiaron. Habría que pensar, por un lado, qué fue lo que pasó. Pero yo creo que junto con esta pregunta de qué pasó, hay que pensar que si nosotros queremos que las cosas sean o no sean diferentes. Yo creo que eso, por ahí es por donde creo que vamos a caminar y que se debe caminar. ¿Queremos realmente que algo sea diferente de lo que es? No quiero resolverlo levantando la mano. A ver, votación. No, mejor que se quede así y seamos sinceros y honestos con nosotros mismos y respondernos si queremos que las cosas sean diferentes. Claro, como decía ahorita Kabir, para poder responder esto también tenemos que saber de qué cosas estamos hablando, porque si se trata de nuestra vida individual, ¿no? Que más o menos ahí nos acomodamos, estamos a gusto y a veces hasta felices, pues tal vez decimos no queremos que eso cambie, pero si ampliamos un poco nuestro espectro y vemos el mundo, vamos, sin ir más lejos, nada más ver que estamos en dos guerras y frente a un, si no es que dos genocidios, por lo menos uno casi seguro, y no hacemos nada. Nadie hace nada, ni la ONU, ni Biden. Bueno, hace 5 días el primer ministro, no sé el qué de Estados Unidos, viajó a Israel preocupado porque había muchas manifestaciones en contra de Israel. Entonces fue a decirle, nosotros estamos con usted, a decirle a Netanyahu. Dijo, ¿lo pueden ustedes creer a estas alturas del genocidio que la cabeza de Estados Unidos vaya a darle todo el apoyo a la guerra contra Hamas, a Netanyahu? Es como si estuviéramos viviendo en la Segunda Guerra Mundial. Estamos enfrente de la Guerra Mundial con todas las diferencias del caso. Bueno, estas son las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Que estamos viviendo y de qué manera nos tocan
y de qué manera no nos tocan, porque yo creo que ese es el problema. En fin, esa es una cuestión. Tengo una pregunta ya, pasamos a la burocracia. Una pregunta para todos, tanto licenciatura como posgrado. ¿Ustedes conocen esa pequeña serie de 4 episodios, vieja, que se llama El siglo del yo? Es como un documental, no es serie de detectives ni de cosas así, ¿no? Es un documental fantástico. Levanten la mano quien la conoce. Yo sé que Eric la conoce. Ajá, hay 2, 3. Casi nada. Entonces, los que la conocen, les voy a pedir que la vuelvan a ver para que cuando hablemos de ella nos ayuden a interpretar, ¿no? Y la vamos a ver, va a ser uno de los trabajos que vamos a marcarles para alguna de las sesiones. Ese es un primer punto. Otro punto que tiene que ver con todo eso de acreditar. Cada sesión vamos a pasar la lista. La lista se recoge al final de la sesión, por ahí 15 para las 8 va a llegar esta chica que estaba con eso, que es asistente de la cátedra, nos va a ayudar a recoger la lista y llevarla donde se tiene que llevar. Y las evaluaciones van a ser evaluaciones de todos los días. Va a haber preguntas, entonces les vamos a pedir que digan su nombre cada vez que intervengan, porque vamos nosotros a evaluar todos los días, y también va a haber un trabajo final, un trabajo de investigación normal final. Este trabajo de investigación final, como ahora ya ven que no solo está el chat GPS, se llama, ¿no? GPT, el chat GPT, vamos a ver cómo le hacemos para que también las evaluaciones sean orales. El desarrollo de la tecnología exige que retrocedamos, que es adelantar. Ahora los hipsters ya saben que es esto. Está lo de antes. Entonces vamos a tener que hacer evaluaciones. Nos vamos a dividir nosotros 3 y vamos a tener un grupo cada quien para hacer evaluaciones orales. Les vamos a preguntar de distintas cosas, además de que van a entregar su trabajo. Pero por si su trabajo está hecho vía GPT, chat GPT, pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver de qué tanto sabe de lo que se vio en todo el curso, en todo el semestre. Bueno, la evaluación va a ser acerca de las sesiones, de la bibliografía que se trabaja en todas las sesiones. Obviamente, vamos a decirles esto ya después, cuáles son en cada sesión les vamos a dar la bibliografía, les vamos a mandar unos días antes de la sesión, 4 o 5 días antes, el texto que tienen que leer para recibir, digamos, la cátedra del profesor que le corresponde. Y ese profesor a la vez les va a dar más bibliografía acerca de su propio curso. O sea que ustedes van a tener bibliografía para cada sesión. Y al final ustedes van a seleccionar la bibliografía de algunas de las sesiones que hayan sido de su mayor interés o que tengan que ver con sus proyectos futuros de investigación, para su tesis de licenciatura, para su tesis de maestría o doctorado, y entonces pueden ustedes avanzar para esas investigaciones. Normalmente, sí, cada sesión va a venir un profesor diferente
son profesores invitados, invitados nuestros, son profesores, algunos de ellos de la facultad, y algunos, si no lo son ahorita, lo serán. Y yo no quiero hablar, no quiero hablar de los profesores que invitamos, pero sí voy a hablar. Y debo decir que, desde mi punto de vista, son profesores de lo más talentoso que yo he conocido en mi estancia en esta facultad, que no les digo cuántos años tiene, de cuántos años es, pero se lo pueden imaginar. Entonces yo creo que van a tener, están teniendo suerte, o tendrán suerte de estar en esta cátedra, que es excelente. Desde mi punto de vista es de las mejores cátedras que hemos organizado. Nosotros hemos organizado varias, es de las mejores que hemos organizado, y estamos muy satisfechos y también muy contentos de que ustedes estén aquí. Ojalá que la, pues que les parezca como nos parece a nosotros, y que la puedan valorar, que la puedan aprovechar. Y normalmente esto es una innovación, esto nosotros no lo hacíamos antes, pero ahora lo vamos a hacer, que les vamos a pedir a los profesores que exponen que no lleguen a la hora en punto, que no lleguen a las 6, no, que lleguen 20 minutos, media hora o media hora tarde, porque nos parece, lo hemos discutido y lo hemos reflexionado, que es importante que haya continuidad, que se le dé continuidad a la cátedra, es decir, que no sean conferencias aisladas, que cada quien con su rollo y que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Y me parece que nuestra función como coordinadores de la cátedra, de Juan Manuel, Juanma, Juan José Cabir, su nombre más cordial, más así, más para los cuates es Cabir, y Juanma, y yo Mariflor. Nos parece que nuestra función debe ser de dar continuidad, y esa continuidad la vamos a tratar de dar al menos los primeros minutos de cada sesión. Nosotros vamos a estar aquí presentes y vamos a tratar de articular cada una de las intervenciones, de ver qué se está planteando, cómo se van articulando los distintos temas y cómo se van relacionando con el tema global del curso. ¿Ok? Entonces, eso, así va a ser la dinámica, así vamos a funcionar. Esto es inédito, pero sí ha sido nuestra experiencia, que es importante que haya una continuidad que nosotros tenemos que darla, porque pues no los profesores que vienen invitados, ¿verdad? Sino más bien nosotros somos los que tenemos que darla. Cada uno de los profesores invitados sabe de qué se trata, es decir, de lo que se trata es de entender de qué manera esta última época del capital, del capitalismo, la que se le llama neoliberalismo, pero que por otro lado dice que ya el neoliberalismo está terminando y que ahora ya se llama poscapitalismo y que bla, bla, bla. Pero bueno, y estos ya son como mafufadas de algunos intelectuales que no saben, que a veces prefieren estar inventando cosas en lugar de tratar de entender lo que está pasando. Pero bueno, en fin, de cualquier manera, cada uno de los profesores invitados sabe que se trata de entender de qué manera esta última fase del capitalismo, por sus características específicas, que las vamos a ver, o sea, no partimos del supuesto de que ustedes ya lo saben, no, más bien partimos del supuesto de que ninguno de nosotros la sabe, por eso vamos a ir estudiando juntos de qué se trata esta última etapa, por qué esta última etapa ha sido tan exitosa para el capital y para el mercado, y no las de antes, por ejemplo. Esa es una pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Qué pasó? Justamente, ¿qué pasó que de pronto parece que han tenido más éxito, que el capital ha tenido más éxito para subyugarnos, para capturarnos? Y como decía el compañero,
felizmente capturados, ¿no? ¡Ay! Eso me da escalofrío, pero es así. Estamos felizmente capturados. Y todo eso lo vamos a tratar de entender y de explicar a través de las intervenciones lúcidas y brillantes de cada uno de los expositores. Realmente yo estoy muy contenta con esta cátedra. Ojalá ustedes tendrán tiempo para discutir y para... Entonces la cosa va a ser así. Nosotros nos tomamos 20 minutos o media hora cuando mucho. Después van a tener los ponentes 30, 40 minutos de exposición y después van a tener otros 30 o 40 minutos de discusión con ustedes. ¿Ok? Y así va a ser la dinámica y ustedes van a tener suficiente tiempo para discutir, preguntar, cuestionar, en fin, todo lo que se les ocurra. Aquí será bienvenido. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Okay. ¿Chicos quieren decir algo? ¿Ahora ustedes quieren decir algo? ¿O tienen dudas o sugerencias? La clase del posgrado, entonces se va a cambiar de horario. Hubo un error que no sabemos de quién fue el error. Tal vez fue mío. Y efectivamente, la clase de posgrado será a las 4 en el salón 14 tal vez, pero yo les voy a avisar en esta hojita que me van a dar los correos. Yo les mando el correo, mañana confirmo si es el salón 14 y si no, ¿qué salón es? Y les mando el correo, ¿sale? Y a todos los demás de la cátedra, aquí nos vemos. Y quien tenga problemas de posgrado por esta situación, pues que se acerque a nosotros. Sí. Ver cómo lo resolvemos, ¿no? Que no pueda venir a las 4, por ejemplo, que se cambió, pues ya que o sea, no se vayan así, ay, yo no pude, ¿no? Sino que hablen con nosotros. Exacto. Antes. Sí, porque veo la manera de resolver. ¿Ok? Sí. ¿Dónde se va a subir la grabación? Pabuchis, ¿que dónde se va a subir la grabación? Pablo Miranda, nuestro estrella cineasta. Hay este canal de la Secretaría de Académica. Vamos a tratar de que ahora sean más rápidas que antes, que apenas fuera, termine una clase, no pase una semana, que ya esté en línea. Ya cuando tenga su liga, su proyección establecida, pues ya se las pasamos a través de ellos y ya podrán ir consultándonos. Sí, se las podremos ir subiendo nosotros a través de los correos. Antes había Classroom, pero ahora ya no hay Classroom. Ay, lástima que ya no hay pandemia, Dios mío. En el Facebook las subimos. Sí, en el Facebook las subimos, ¿no? Cuando nos vayan pasando, subimos el link allá en el Facebook. ¿Cómo se llama la página? Ay, Construcción Neoliberal de la Subjetividad como el curso. ¿Es una página o un grupo? Es una página de Facebook. Ahí. Váyanla buscando. Sí, está. Si no, se las pasamos en plural, ¿no? Mira. Hay otra cosa que me gustaría. A ver, chicos, Rómulo. Bueno, nada más sobre la invitación de los ponentes, ¿eso va a ser para la cátedra de las 6 o también para los de posgrado que nos mandó un correo Excel que iba a ser a las 4? ¿Ahí también van a estar los ponentes o solamente en el horario? No, solamente en la cátedra, sí. Okay. Sí. En posgrado somos nosotros tres los docentes. Okay. Está mi nombre, pero con profesores invitados que son los dos. Okay. Pero igual podemos venir ya. Hombre, claro. Gracias sí, sí, por venir. ¿Tú una pregunta? ¿Quién estaba pendiente? ¿Alguien? Por acá ya, ¿no? Oye. Bueno, entonces, nosotros vamos a pedirle a la compañera próxima que va a presentar. Ustedes saben que los lunes son lunes que se aprovechan para que sean feriados, para que haya muchos puentes, para que el turismo se expanda en nuestro país. Se pueden aprovechar para llevarnos a la playa, los libros que hay que leer, y entonces a lo mejor se aprovecha
mejor la lectura. Pero por esa razón tenemos pocas sesiones. En lugar de 16 sesiones, tenemos este semestre 14 o 13, no me acuerdo ahorita, pero pues son menos. De todos modos, a mí eso nunca me ha preocupado, porque realmente creo que lo importante no es la cantidad, sino más bien la calidad de las lecturas, de las exposiciones, y yo creo que en esta cátedra no vamos a tener problema por eso, porque espero que así lo consideren también ustedes. Pero así como tal vez ocurra que sí sea un muy, muy alto nivel de las exposiciones, esperamos también que ustedes nos apoyen con sus lecturas. Es lo único que les pedimos. Y sus preguntas, ¿no? Sus preguntas, sobre todo las preguntas existenciales, porque yo creo que lo que este curso desata es eso, más preguntas existenciales que preguntas académicas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Que también son académicas. Bueno, yo no le llamo académicos, la palabra académica no me gusta mucho, más bien como teóricas, ¿no? Preguntas teóricas, preguntas filosóficas. ¿Qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Sí estamos capturados, pero ¿será tan así? ¿Será tan así? Quizás queda un resto, pues habría que preguntarse. Quizás haya un chance, ¿no? Y ahí tenemos que empezar por saber lo otro. ¿Queremos realmente que haya chance? Y hay que ser honestos. Si alguno de ustedes descubre que no quiere que haya ningún cambio y que no quiere que haya ningún chance de cambiar nada, realmente piense si quiere venir, porque aquí vamos a tratar de bombardearlos para que... No, pero de todos modos, aunque piensen que no quieren que haya ningún cambio, venga. Venga, porque... Para ver si lo logramos. Denos chance, también denos chance. Ok, entonces sí. ¿Hay una bibliografía específica para la siguiente sesión? Oh, todavía no. Pero... ¿Va a llegar nuestro correo en algún momento de la semana para estar pendientes? O... Sí, claro, por favor estén pendientes. Miren, entre hoy y mañana, la doctora Laura Echavarría. Es doctora en economía, no, es licenciada en economía y maestra en pedagogía y doctora en pedagogía. En ciencias de la educación, así se llama. Y es una gran intelectual y se ha especializado justamente en la construcción de una subjetividad muy específica, que es la de los modelos femeninos, ¿no? Tipo Barbie. Y ella empezó con esta investigación antes de la película. Entonces, para ella la película fue como una fuente inagotable de reflexión, ¿no? Sí, para continuar su investigación. Y ella, como es una excelente economista, justamente nos va a hablar de todos estos señores que comentaba el profesor Kabir, de Hayek y Friedman, y como que ahí vamos quizá a poder empezar a atar cabitos de qué fue lo que pasó, ¿no? Hay una novela de Vargas Llosa que se llama Conversaciones en la Catedral, que seguramente ya la leyeron algunos de ustedes, y que no sé si alguien que lo leyó, que el personaje principal creo que se llama Bananita, que se va preguntando justamente a lo largo de toda la novela, se va preguntando dónde se echó a perder todo, ¿no? O sea, por qué se llegó a la situación en donde de la situación del Perú es, ¿verdad? En que estaba todo hecho a debajo. Y justamente nosotros eso es poco lo que tratamos de hacer, ver qué pasó,
qué pasó, cómo pasó, y además pasó sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Sobre todo para los que ya tenemos cierta edad, no nos dimos cuenta y como que fuimos sonriendo a los cambios. ¡Ay, qué padre! ¡Sí, qué bien! ¡Bienvenido! ¡Uy! Y de pronto ya estás así en el pozo, ya no sabes cómo salir, pero como que mientras tanto fuiste diciendo, ¡qué bien! ¡Fantástico! Entonces sí, son temas fuertes desde alguna perspectiva, y vamos a ver, vamos a empezar con esta exposición para empezar a ver qué fue lo que pasó desde, para que ustedes sepan, porque yo imagino que para todos nosotros en general sabemos que el neoliberalismo, bueno, pues sí, es muy fácil, ¿no? Que quiere disminuir el Estado y bla, 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 pero bueno, es muchas cosas más, como lo comentaba ahorita el doctor, ¿no? Es muchas cosas más. Entonces vamos a ver desde ahí el liberalismo y cómo transitó al neoliberalismo y qué significó ese tránsito y sé por qué se llevó a cabo el tránsito, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta primera sesión nos va a ayudar a pisar terreno, ¿no? Entonces están cordialmente invitados los de posgrado, están cordialmente invitados a venir aquí, y los de licenciatura están cordialmente invitados a ir a posgrado, y así que todos estemos con todos. Muchas gracias. La próxima es porque el 5 de febrero. ¿En 15 días? En 15 días. En 15 días. Sí, exacto. Sí, tenemos tres puentes grandes. Un puente corto, que es este del 5 de febrero, y un puente enorme, que son dos sesiones, que es la del Benito, San Benito Juárez, y la de Semana Santa juntas. Entonces, por ahí, por esas fechas, tenemos tres semanas sin vernos. Nos vamos a extrañar, pero como van a leer mucho, ustedes no nos van a extrañar. Entonces, nos vemos. De nada, es medio nacional. Thank you.